Hoy nos acompaña José Ferreirós, que es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Sevilla y es seguramente el principal experto en nuestro país sobre filosofía de las matemáticas y uno de los principales expertos mundiales en filosofía de la práctica matemática. De las muchísimas publicaciones que tiene, pues quiero señalar la casi inminente aparición, salida de un libro. ¿Se puede decir la editorial? Bueno, no está totalmente confirmado, pero casi. Bueno, pues lo dejamos ahí con Una editorial conocida, una editorial conocida, americana. no es Planeta. Mathematical Knowledge and the Interplay of Practices, si no me Exacto. equivoco, que estamos deseosos de tenerlo en nuestras manos. Y sin más, pues comenzamos ya con la charla sobre cuestiones de evidencia en matemática avanzada. Muy Me bien. voy al público. Muchas Pues gracias. muchas gracias, Jesús. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a hablar de estos temas. Comenté un poco con David Teira concretamente la cuestión del tema y le decía, bueno, quizás si preferís un tema menos. Porque lo cierto es que espero que resulte interesante como mínimo como introducción a un campo de estudios, pero lo cierto es que son cuestiones un poquito esotéricas. Que quizá bastantes de los que lo escucháis, pues que a lo mejor nunca habéis oído hablar de esta cuestión. Espero que más, como mínimo, que pueda servir como una introducción a un campo de estudios que plantea problemas filosóficos y metodológicos muy sofisticados en relación con trabajos recientes, vamos, trabajos de las últimas décadas en matemática avanzada, de hecho en teoría de conjuntos, pero teoría de conjuntos avanzada. Bueno, como introducción, por si acaso, simplemente para fijar ideas, y también pensando que puede haber gente de matemáticas que le interese la charla, los matemáticos están muy acostumbrados a trabajar con conjuntos de una manera más o menos intuitiva, pero luego en la práctica a veces no han visto nunca los detalles de un sistema axiomático de teoría de conjuntos. Simplemente recordar que la teoría de conjuntos axiomática estándar desde hace muchos años es el sistema ZFC, con los axiomas de Zermelo. Y son axiomas bastante simples y bastante fáciles de aceptar para un matemático. Y esto insisto un poco por contraste con lo que luego comentaremos. Axiomas como puede ser el axioma de separación, dado un conjunto y un cierto predicado, una cierta propiedad, existe un subconjunto de A formado por todos los elementos que tienen esa propiedad. Muy evidente, sí, para cualquiera que esté familiarizado con la manera de trabajar en teoría de conjuntos, el axioma del conjunto potencia, que es muy característico, dado un conjunto A, existe el conjunto de todos los subconjuntos de A, el axioma del infinito, que da un poco igual los detalles técnicos de cómo se formula, pero viene a decir que existe el conjunto de los números naturales, un conjunto infinito, el más simple, digamos, ¿no? O el famosísimo axioma de elección, que es algo más complejo y que pues, desde luego ha dado bueno, se ha escrito mucho acerca de él, pero vamos, también es un axioma simple que refleja la idea de que se aceptan no solo subconjuntos dados por una propiedad, sino subconjuntos arbitrarios. La idea de conjunto arbitrario como una idea fundamental de la teoría de conjuntos. Bueno, esto ya digo, simplemente para introducir un poco la cuestión de la teoría de conjuntos axiomática. Bueno, ese sistema de axiomas fue seleccionado muy cuidadosamente, en primer lugar por Zermelo hace ahora un siglo, para poder reconstruir la teoría de conjuntos clásica, digamos, y evitar a la vez las famosas paradojas o antinomias de la teoría que habían surgido hacia 1900, ¿no? Y luego el sistema fue completado, se añadieron un par de axiomas y fue formalizado, lo cual supuso también una mejora importante en el tratamiento metodológico de la cuestión en los años 20. Y de ahí que las siglas ZFC se refieran a Zermelo, Frenkel y Choice, es decir, al famoso axioma de elección. Esto se hace simplemente para poder distinguir si en un caso alguien demuestra algo que no dependa del axioma de elección, pues simplemente dices que estás en el sistema ZF, sin la C, ¿no? La cuestión que vamos a hablar tiene más que ver con los trabajos de los últimos 60, 70 años. El estudio metateórico de la teoría de conjuntos comienza con von Neumann y con Gödel. Sobre todo a partir de Gödel se convierte en la cuestión principal, quizá ha avanzado enormemente durante el siglo XX con una cantidad de técnicas y de áreas distintas
que es muy amplia. Y la cuestión es que hay motivos muy importantes para proponer nuevos axiomas. Es decir, hay desde diversos tipos de consideraciones, tanto puramente formales como mucho más próximas a, digamos, cuestiones conceptuales, si se quiere, o cuestiones que surgen a propósito de problemas naturales que se plantean en teoría de conjuntos, pero que no se pueden resolver con el sistema axiomático estándar. Entonces, existe la necesidad de nuevos axiomas. Y la cuestión que quiero discutir es precisamente en torno a esto, en torno a los nuevos axiomas que amplían y completan la teoría de conjuntos y los problemas de evidencia que se plantean al respecto. Se me ha ocurrido introducir el tema con una cita de un famoso experto en teoría de conjuntos, Moscovakis, griego que trabaja en California. Se le invitó en el Congreso Internacional de Matemáticas de 1974 a dar una charla sobre nuevos métodos, el título lo tenéis ahí, nuevos métodos y resultados en teoría descriptiva de conjuntos. Esto es porque en los últimos 10 años, de mediados de los 60 hasta ese año, había habido avances importantes en el tema de la teoría de conjuntos descriptivo, y bueno, es desde luego una señal de reconocimiento importante que el ICM, el Congreso Internacional de Matemáticos del año 74, le invite a dar esta conferencia, ¿no? Bueno, al final he extraído simplemente una cita del final de la charla. El tema de la charla luego explico un poquito, pero puede llamar la atención lo que dice, ya digo, en una conferencia para investigadores matemáticos, el congreso más famoso a nivel mundial. Pues acaba diciendo esto: los trabajos sobre los que estamos informando aquí plantean, obviamente, profundos problemas fundacionales. Estamos adoptando hipótesis como la existencia de cardinales medibles, luego explicaré, y como PD, el axioma de determinación proyectiva, también explicaré un momentito, que hipótesis que de ningún modo son obvias en base a nuestra comprensión actual de la noción de conjunto. Puede que más tarde logremos reemplazarlas por supuestos más plausibles, pero a día de hoy no tenemos ni idea de dónde buscarlos. ¿Cuáles son los criterios filosóficos razonables para juzgar la credibilidad de hipótesis interesantes y fructíferas de las que sabemos que son independientes de los axiomas actualmente aceptados en teoría de conjuntos? La cuestión que acaba planteando es una cuestión acerca de criterios filosóficos. Quizá nosotros tendríamos a decir criterios metodológicos, pero en cualquier caso es llamativo que en una conferencia en el ICM se plantea este tipo de cuestiones, ¿no? Cuestiones que se llevan discutiendo desde entonces y se siguen discutiendo a día de hoy. Por cierto, que esos supuestos más plausibles, no se han encontrado supuestos muy plausibles, muy obvios, por los que reemplazar. O sea que en ese sentido se ha encontrado otro tipo de consideraciones de las que voy a hablar enseguida. Resalto entonces esto, la idea de que estos nuevos axiomas de ningún modo son obvios y la cuestión de que esto plantea problemas filosóficos o filosófico-metodológicos. Bueno, no sé si se ve. Y lo cierto es que Moscovakis continuaba citando una frase de Gödel que es muy famosa. Probablemente entre especialistas en teoría de conjuntos debe ser las frases de Gödel más citadas, porque esto probablemente se ha citado montones y montones de veces en los últimos 30 años. Dice Moscovakis: vale la pena citar aquí directamente a Gödel, que anticipó precisamente este problema en un famoso artículo de Gödel sobre el problema del continuo de Cantor del año 47. Dice Gödel: podrían existir axiomas tan abundantes en sus consecuencias verificables, que arrojen tanta luz sobre toda una disciplina y que ofrezcan métodos tan poderosos para resolver problemas, que sin importar que sean o no intrínsecamente necesarios, tendrían que ser aceptados cuando menos en el mismo sentido que se adopta una teoría física bien establecida. Bueno, están muy medidas, como es propio de Gödel, todas y cada una de las palabras que se dicen aquí. Y lo cierto es que, bueno, se ha citado muchas veces porque esto se va a convertir en una cuestión clave en la discusión de estos problemas. Lo que esto plantea es entonces qué tipo de evidencia se está manejando en estas áreas de la matemática, que son áreas muy avanzadas, claro, que pretenden complementar la teoría de conjuntos, que por motivos muy sólidos
Gödel insistió mucho en esto también. Lo natural es la verdad como una teoría incompleta, necesitada además de nuevas hipótesis, nuevos supuestos o nuevos axiomas. Ahora, Gödel distingue entonces, desde el punto de vista de la evidencia que puede haber para un axioma de la teoría de conjuntos, entre lo que se puede llamar, lo he dejado en inglés, bueno, entre otras cosas porque he traducido unas slides que tenía en inglés y no todo lo he traducido, pero entre apoyo intrínseco y apoyo extrínseco. Cuando en el texto anterior habla de que sean intrínsecamente necesarios, o lo que Moscovakis podría haber dicho, que sean sumamente plausibles, ahí más o menos estaríamos en el campo del apoyo intrínseco, mientras que lo que habla arriba de que podría haber axiomas abundantes en consecuencias, que arrojen mucha luz, que ofrezcan métodos muy poderosos, todo eso sería más bien apoyo extrínseco, ¿no? De todas formas, estas ideas también plantean dificultades. Una que no voy a discutir mucho, la he discutido en algún lugar y bueno, se ha hablado bastante de ella. Intrínseco, pero intrínseco a qué concepción, porque incluso si hablamos simplemente de la noción de conjunto, no está claro que haya una única concepción de los conjuntos, hay más de una. Y entonces eso da lugar a que la consideración de lo que sea intrínseco puede sufrir modificaciones. En cualquier caso, para aclarar un poco esta idea de apoyo intrínseco y apoyo extrínseco, hay ahí un contraste entre la teoría más básica de conjuntos, la teoría ZFC que mencionaba antes, y la teoría de conjuntos avanzada, con axiomas adicionales. Se suele decir, hay bastante acuerdo entre los especialistas, en que hay apoyo intrínseco para todos o casi todos los axiomas del sistema ZFC. E incluso hay apoyo intrínseco para alguna cosa más. Esto ya lo mencionaba Gödel, que la propia noción de conjunto que apoya los axiomas de ZFC de manera natural apoyaría alguna extensión a lo que, bueno, en particular axiomas de grandes cardinales. Luego hablaré de esto un momento. Los axiomas de grandes cardinales son axiomas que establecen la existencia de cierto tipo de conjuntos muy grandes, cuya existencia no puede demostrarse en ZFC, en el sistema. Y de hecho, si existen esos grandes cardinales, eso te permite demostrar que hay un modelo de la teoría ZFC, con lo cual demostrarías la consistencia de la teoría ZFC. O sea que esos axiomas, la existencia de esos grandes cardinales no es consecuencia de los axiomas de ZFC, pero si existen, podemos demostrar algo que tampoco podemos demostrar normalmente, que es que ZFC es consistente. Eso está relacionado con los famosos teoremas de incompletud de Gödel. Ya digo, hay un acuerdo bastante fuerte en que hay una concepción de conjunto bien articulada que da apoyo intrínseco a los axiomas básicos de la teoría, pero de hecho hay autores importantes que argumentan que el apoyo intrínseco se acaba ahí con el apoyo que se puede encontrar para los axiomas de ZFC y en todo caso algún pequeño complemento. Y sin embargo hay dificultades y hay desacuerdo con respecto a otros casos, como precisamente los casos que mencionaba en su cita Moscovakis. Casos como, ahora recordaré cuáles eran. De manera que la evidencia se va volviendo más y más extrínseca y la metodología que usan los matemáticos para justificar un nuevo axioma se vuelve muy sutil. Yo no, solo voy a hacer una presentación en la que apenas arañaremos el tema. Se podría hacer una presentación mucho mejor y mucho más completa de esta cuestión, viendo un montón de interrelaciones y unos esquemas de argumentación que son muy, muy sofisticados metodológicamente. Bueno, de todas formas, digamos, alejándome de la cuestión de la teoría de conjuntos reciente, quizá me parecía que tiene sentido situar todo el tema en una consideración mucho más a gran escala, mucho más global. Y recordar que aquí hay un contraste importante entre la situación que se da con la matemática moderna, la matemática del siglo XX, y en cambio la situación con la matemática más clásica, entendiendo por matemática clásica más o menos la que se hizo en el siglo XIX, que es lo que suelen entender los matemáticos. Es una idea de clásico muy, muy moderna, pero es la que se maneja. Uno de los cambios fundamentales es que la matemática del siglo XX se ha concebido como una disciplina completamente autónoma. Esta idea de plena autonomía de las matemáticas, mientras que en realidad la matemática clásica se puede defender que se articuló siempre
en íntima conexión con problemas de física, problemas de astronomía, etcétera, etcétera, es decir, en absoluto sobre esa idea de una autonomía de las matemáticas. La idea esta de la total autonomía de la matemática como matemática pura es parte de la ideología de las matemáticas del siglo XX, pero es muy alejada de cómo se entendían las cosas anteriormente. Ahí señalo que hay un punto de inflexión en el siglo XIX. En particular, Riemann en matemáticas marca un punto de inflexión porque es muy consciente de esta nueva manera de pensar las matemáticas. He mencionado también ahí a Hertz porque probablemente al entender la física matemática también hay un punto de inflexión con Hertz, pero bueno, eso sería otra cuestión. Las cosas que dice Hertz sobre la teoría electromagnética de Maxwell tendrían algo que ver ahí. Una posible manera de mirar esto es que, una de las formas de mirar esto es que en la época anterior a Riemann, es decir, en esa época de formación de la matemática clásica, era un estadio más dogmático, en el que había menos control de la existencia de posibilidades alternativas desde el punto de vista teórico, mientras que a partir de Riemann y otros autores, los matemáticos empiezan a tener una metodología muy sofisticada para controlar alternativas teóricas y entonces se entra en un estadio crítico, lo que se podría llamar un estadio crítico. Hilbert en algún lugar habla un poco de esta manera, diciendo que se ha llegado a un estadio crítico en el sentido de la capacidad de reflexión crítica y de control metodológico mucho más sofisticado de las opciones. Bueno, entonces, esto sería, si hubiera tiempo y ganas de meterse en la cuestión, de una manera muy, muy ambiciosa, este sería el panorama a gran escala, ¿no? Y dentro de ese panorama a gran escala, pues la pregunta sería cuál es la situación hoy, cuál es la situación en matemáticas en general. Para la matemática en general, la verdad es que la teoría de conjuntos ZFC suele ser suficiente, ¿eh? ¿Y cuál es la situación en teoría de conjuntos? La teoría de conjuntos avanzada, la diferencia es que precisamente ya se meten ciertos problemas que llevan al límite la teoría de conjuntos, muestran los límites de la teoría de conjuntos estándar y crean la necesidad de ir más allá, ¿no? Y por supuesto la cuestión filosófica sería cuál debería ser la situación, ¿no? Si aceptáis ese tipo de preguntas. Bueno, para aclarar entonces un poco la estructura del argumento, me voy a meter en el lío de hablar un poco de cuáles son estos axiomas, hablaremos un poco de grandes cardinales y del axioma de simplemente mencionar de qué se trata para que se entienda la cita de Moscovakis, y luego nos meteremos también en hablar un poquito de qué es esto de la teoría descriptiva de conjuntos, que es muy interesante, precisamente. Es un campo que es poco conocido, porque normalmente cuando se estudia algo de teoría de conjuntos uno se suele contentar con las generalidades de teoría de conjuntos, pero el tema particular de la teoría descriptiva de conjuntos es una teoría bastante rica y es un caso muy interesante en lo que muestra de lo que son las limitaciones del sistema axiomático ZFC, que por eso me parece importante hablarlo un poco. Bueno, en la cita que he dado al principio, Moscovakis decía que a lo largo de su exposición había estado hablando de nuevos resultados que dependían de aceptar axiomas como el axioma de los cardinales medibles. ¿Eso qué es? Eso está en el contexto de los axiomas de grandes cardinales. Hay toda una serie de axiomas de grandes cardinales, hay toda una escala de cardinales cada vez mayores, cuya existencia no es, ya lo he dicho antes, no es consecuencia de los axiomas ZFC, y sin embargo, de su existencia se deduce la consistencia de la teoría ZFC. En particular, un punto por mencionar, dos o tres ejemplos de esto, dos ejemplos nada más, desde el punto de vista esto se convierte en una cuestión muy técnica en la que yo tampoco soy un especialista, hay algunos de estos ejemplos que son especialmente importantes y menciono dos. Los cardinales inaccesibles son justamente un ejemplo prototípico de lo que decía Gödel. Bueno, en realidad los cardinales inaccesibles es natural aceptarlos sobre la base de la misma concepción de conjunto que te lleva a aceptar el sistema ZFC. ¿Qué es un cardinal inaccesible? Bueno, pues pasa con ellos lo mismo que pasa con omega, es decir, con el cardinal transfinito más pequeño. Omega no se puede obtener con operaciones sobre cardinales finitos, ni con iteraciones finitas de la operación conjunto potencia. De manera análoga, los cardinales inaccesibles son cardinales que no se pueden obtener con operaciones sobre otros cardinales más pequeños que el inaccesible del que estemos hablando, ni siquiera empleando iteraciones transfinitas de
siempre que sean más pequeñas que el cardinal, de la operación conjunto potencia. O sea, ahí hay una situación análoga entonces entre qué es el primer cardinal transfinito con respecto a los cardinales finitos, pues análogamente el primer cardinal inaccesible con respecto a los cardinales anteriores, ¿no? Bueno, no entro en detalles técnicos que se podrían hacer, esto en realidad es fuertemente inaccesible lo que estamos aquí pensando. Si existe un cardinal inaccesible, pues entonces tenemos un conjunto que es un modelo de la teoría de conjuntos completa. Por tanto, la teoría es consistente. Otro tipo de cardinal, de gran cardinal, y lo cierto es que hay cosas bastante curiosas acerca de los grandes cardinales. Han surgido a veces de inspiraciones o viniendo de campos muy, muy diferentes de la matemática, las ideas al respecto. Por ejemplo, están los cardinales medibles, que han sido probablemente durante el siglo XX el caso más importante de gran cardinal. La idea fue planteada por Ulam y Banach, o sea, matemáticos de la escuela polaca, y gente que trabajaba mucho en cuestiones de análisis, en el año 1930. La idea se convierte en una idea bastante técnica en términos de teoría de la medida, que por eso se llaman cardinales medibles. La definición la tenéis ahí, no vamos a entrar en detalles. Un cardinal no numerable, kappa, tal que existe una medida bivaluada sobre partes de kappa, que es kappa aditiva. Eso es técnicamente un cardinal medible. Para que un conjunto tenga estas propiedades, pues se pudo demostrar que tienen que ser grandes cardinales, que son más grandes que los cardinales inaccesibles, etcétera, etcétera. Y andando el tiempo, luego lo voy a mencionar, en qué estaba pensando cuando decíamos Kovacs que de la existencia de los cardinales medibles se desprendían consecuencias para la teoría descriptiva de conjuntos. Problema que no hay un acuerdo general sobre que la existencia de este tipo de cardinales tenga un apoyo intrínseco. Más bien hay desacuerdo. Se suele poner ya como un ejemplo la existencia de un cardinal medible como algo que no goza de ningún apoyo intrínseco en las nociones habituales de conjunto. Con lo cual, según vamos, bueno, aquí está puesto de arriba abajo, pero más habitual es pensarlo de abajo arriba, dentro de la escala de grandes cardinales llegamos a puntos en los cuales parece que el apoyo intrínseco se puede perder incluso completamente y ya las consideraciones son ya de tipo extrínseco. Bueno, aprovecho para poner esta... no voy a entrar en detalles técnicos. Bueno, esto está tomado directamente está escrito por la mano de uno de los grandes expertos en teoría de conjuntos, que eso me pareció divertido, poner el Steele, que trabaja en Berkeley. Y como se puede ver ahí, pues hay una escala en la cual tenemos una serie de principios que tienen que ver con la existencia de conjuntos cada vez más grandes. El nivel más bajo que ha marcado ahí Steele, que sería ZFC sin el axioma de infinito, eso viene a ser equivalente a la aritmética de Peano. Por encima de eso tenemos la teoría ZFC ya con el axioma de infinito, que postula la existencia de cosas mayores, por supuesto. Y por encima de eso vemos el caso de cardinal inaccesible allí, más arriba cardinales medibles, y por supuesto hay otros tipos de cardinales que siguen por encima. Y si os dais cuenta, arriba de todo está escrito 0 igual a i, igual a 1, perdón. O sea que en el límite tenemos la inconsistencia. Lo que limita la escala de grandes cardinales es la inconsistencia. De hecho, se ha propuesto algún gran cardinal que se pudo demostrar luego que era un supuesto inconsistente. Bueno, con respecto al axioma de determinación proyectivo, en general, un axioma de determinación es un axioma que dice que un juego infinito de dos jugadores cuyo conjunto de victorias sea un conjunto determinado es un juego que siempre está determinado, en el sentido de que uno de los dos jugadores tiene una estrategia ganadora. Así que otra de las fuentes de ideas acerca de postulados en teoría de conjuntos ha sido esto, conexiones entre teoría de juegos. En este caso, un tipo de juego en el que hay dos jugadores jugando un juego infinito, pero simplemente con los números naturales.
Bueno, en ciertos casos uno puede demostrar dentro de la propia teoría de conjuntos que si el conjunto de victoria es de este tipo, existe una estrategia ganadora, o bien para el primer jugador o bien para el segundo. Hay otros casos en los que esto no se puede demostrar sobre la base de ZFC, pero uno puede introducir entonces un axioma de determinación para cierto tipo de conjuntos. Ya os decía que el tema en realidad es un poquito ambicioso discutir esto en una hora, pero por lo menos puede servir como introducción de un campo bastante muy amplio, pero por otro lado muy interesante. ¿Qué importancia tienen estos supuestos? Pues sobre todo la cuestión de la teoría descriptiva de conjuntos. La teoría descriptiva de conjuntos es una cosa muy limitada con respecto o a priori, tal como se define la cuestión, claramente limitada con respecto al campo que pretende abarcar la teoría de conjuntos normal. La teoría descriptiva de conjuntos está muy ligada con cuestiones del análisis y cuestiones de topología. O sea, es una teoría con bastante materia matemática, que es una de las cosas que la hacen interesante para los que trabajan en ello. Y es una teoría que se ha desarrollado mucho a lo largo del siglo XX. Los orígenes se pueden ver en Cantor, como no. Cantor demostró que todo conjunto cerrado, no numerable, tiene un subconjunto perfecto. Bueno, lo cierto es que no he incluido aquí definiciones de estos términos. Si estamos en el espacio de tres dimensiones, en R3, un conjunto de puntos en el espacio de tres dimensiones es un conjunto que contiene todos sus puntos de acumulación, o todos sus puntos límite. Eso es un conjunto cerrado. Cantor demostró que todo conjunto cerrado contiene un subconjunto perfecto, y la noción importante aquí es que también demostró que los subconjuntos perfectos, si no son numerables, tienen el cardinal del continuo. De manera que el interés que tenía este resultado para Cantor es que acababa de demostrar que todo conjunto cerrado, no numerable, va a tener el cardinal del continuo. Es decir, que la hipótesis del continuo, que es lo que Cantor siempre perseguía, es válida para los conjuntos cerrados en cualquier espacio R3 o en general RN. Con lo cual, esto fue un resultado muy importante y el mejor resultado que obtuvo Cantor en relación a demostrar que la hipótesis del continuo era válida para los conjuntos de puntos que él estudiaba, ¿no? Hay generalizaciones de este resultado a otros tipos de conjuntos más amplios. Y de hecho esto tiene mucho que ver con el tema de la teoría descriptiva de conjuntos. En general, la teoría descriptiva de conjuntos estudia, escrito ahí DST, pero del inglés, ¿no? Estudia subconjuntos de espacios topológicos. Pensad, si queréis, en espacios, un espacio R3 tridimensional o N dimensional, RN. Tampoco se pierde mucho por pensar en esos, limitarlos a caso. Subconjuntos de esos espacios que son simples. Simples en el sentido de que se obtienen mediante operaciones que parecen muy simples y bien, bien comprendidas. En particular, todo se obtiene a partir de conjuntos abiertos o cerrados por operaciones de complementación, una operación muy simple, tenemos un conjunto, pues el complemento de ese conjunto, o bien por operaciones de proyección. Es decir, tenemos la proyección de un conjunto tridimensional sobre su proyección sobre un plano, ¿no? Esa sería la, en general, si es n dimensional, pues su proyección n-1 dimensional, ¿no? Son dos operaciones aparentemente muy, muy fáciles, muy naturales en matemáticas. La operación de proyección, pues muy de carácter muy geométrico. Sin embargo, vamos a ver que el estudio de estos conjuntos obtenidos a partir simplemente de los abiertos y los cerrados por medio de estas operaciones, pues sorprendentemente alcanza ya los límites de lo que puede demostrar la teoría de conjuntos ZFC. O sea, porque los que empezaron a trabajar esto, eran algunos de los que empezaron a trabajar esta cuestión, que eran matemáticos franceses, los famosos Ver, Borel y Lebesgue, tenían sus dudas con respecto a la teoría de conjuntos en general, porque la teoría de conjuntos en general trabaja con esta idea un poco sorprendente de un conjunto arbitrario. Por ejemplo, ¿qué es un conjunto perfectamente arbitrario de puntos en el espacio de tres dimensiones? Bueno, esas cosas no les convencían mucho y pensaron, no, vamos a aterrizar
las ideas de teoría de conjuntos en algo mucho más controlable. Vamos a estudiar solo conjuntos definibles por medio de propiedades bien entendidas. ¿Eh? O sea que esto es en parte consecuencia de su actitud escéptica con respecto a la teoría de conjuntos más general, ¿no? Y en esos trabajos, pues muy rápidamente definieron la familia de conjuntos, que son los conjuntos de Borel. Aquí hay unas cuantas transparencias en las que al final no me he tomado el tiempo de traducirlo, pero espero que no haya problemas. Son incontables. ¿Perdón? No serán incontables. Son muy finitas. Muy poquitas transparencias. Los conjuntos de Borel son una jerarquía que se obtiene a partir de los conjuntos abiertos, usando simplemente las operaciones de complemento y de unión numerable. O sea que partimos de un conjunto abierto, podemos tomar el complemento del complemento, y en general, si tenemos cualquier cantidad numerable de conjuntos que vamos obteniendo de esta manera, su unión. Eso da lugar a una jerarquía de conjuntos que son los conjuntos de Borel. Bien. Y luego hay otra jerarquía especialmente famosa, habría más cosas de las que hablar, pero estas son las dos más famosas, que de hecho se empezaron a estudiar ya a principios del siglo XX. Está la jerarquía de los conjuntos proyectivos, que se puede ver como una jerarquía que extiende la jerarquía de los conjuntos de Borel. O también se puede ver independientemente, si partimos de conjuntos abiertos y cerrados y obtenemos las operaciones de complemento, igual que antes, pero ahora la operación de proyección. Esta es la principal diferencia. En el caso de los conjuntos de Borel no se considera la operación de proyección. En los conjuntos proyectivos sí, y por eso se llaman conjuntos proyectivos. Bien, es equivalente también a usar la operación de proyección. Si un conjunto es la imagen continua de un conjunto obtenido previamente, es una manera equivalente de obtener la misma jerarquía. Bueno, estas son jerarquías en el sentido precisamente de que se pueden definir clases cada vez más inclusivas de conjuntos de Borel, y al final tiene uno una jerarquía infinita de conjuntos, que son todos los conjuntos de Borel. Lo mismo con los conjuntos proyectivos. Aquí tenéis un diagrama sacado del mismo artículo de Moscovakis que cité antes. Es muy famoso este diagrama, donde se van definiendo ciertas clases de conjuntos proyectivos. Aquí estos son los conjuntos proyectivos. Bueno, la delta 1, 1 que está a la izquierda, son los conjuntos de Borel, y vamos a fijarnos simplemente en los que están escritos arriba. Sigma 1, 1 son la primera clase de conjuntos proyectivos. Más adelante encontramos sigma 1, 2 y así, de manera que van siendo cada vez más inclusivas estas clases. Bueno, y no quiero dar mucho detalle técnico más porque supongo que ya hay detalles técnicos de sobra. No hace falta. Voy a mencionar alguna cosa que tiene que ver con sigma 1,1 y alguna cosa que tiene que ver con sigma 1,2 y poco más. Teoremas que se fueron obteniendo en teoría de conjuntos. He entresacado solo dos o tres ejemplos para que se entienda un poco de qué va. Acordaos de que uno de los resultados prototipo es este de Cantor, de que los conjuntos cerrados tienen la propiedad de tener un subconjunto perfecto y, por tanto, la hipótesis del continuo se aplica a los conjuntos cerrados. Bueno, Alexandrov y Hausdorff, independientemente, en 1916, demostraron que todo conjunto de Borel no numerable tiene un subconjunto perfecto. La misma propiedad. La gente que trabaja estos temas suele decir que estos son conjuntos que se portan bien, well behaved, con propiedades amables, son conjuntos amables que hacen cosas que uno le gusta que hagan, porque entonces, claro, esto significa que se puede extender el campo de aplicación de la hipótesis del continuo y demostrar que es válida para toda la clase de los conjuntos de Borel. Si un conjunto de Borel no es numerable, entonces tiene el mismo cardinal que el conjunto de los números reales. Magnífico. Muy bien. Lo mismo se ha podido demostrar para los conjuntos analíticos. Esto lo demostraron dos rusos muy famosos, Suslin y Lucin, bueno, en 1917. Los conjuntos analíticos son los sigma 1,1, el primer nivel de la jerarquía proyectiva. También se ha podido demostrar que los conjuntos de Borel y los conjuntos analíticos son medibles de Lebesgue. Es decir, que desde el punto de vista de la teoría de la medida, otra vez, son muy nice, se portan muy bien, son amables, ¿no?
y que tienen la propiedad de ver, que no hace falta saber lo que es, pues una propiedad importante en todo caso en este campo. Estos son ejemplos de las propiedades que estudia la teoría descriptiva de conjuntos: la propiedad del subconjunto perfecto, la propiedad de ser medible de Lebesgue, que como veis es una propiedad íntimamente ligada con el análisis, ¿no? O la propiedad de ser, la propiedad de ver, son los tres ejemplos paradigmáticos de propiedades que se estudian en teoría descriptiva de conjuntos, y de lo que se trata, la cuestión era ver, bueno, está claro que estas propiedades se puede ver que son válidas en cada vez más conjuntos de estas jerarquías, ¿hasta dónde llega esta cuestión? ¿Hasta dónde se propagan esas propiedades? El sueño sería que se propagasen hasta el final, y la idea intuitiva es, bueno, ya que estamos estudiando conjuntos que se forman a través de operaciones relativamente simples, pues sería de esperar que tuvieran un comportamiento simple, es decir, que tuvieran este tipo de comportamiento amable o bien educado, y fueran conjuntos con subconjunto perfecto y que medibles de Lebesgue y todo esto. Sin embargo, de hecho, entre los famosos resultados de Cohen cuando inventó el método de Forcing en 1963, está el que uno no puede demostrar en ZFC que los conjuntos sigma 1-2 tienen un subconjunto perfecto. Es decir, fijaos que Suslin y Lusing lo habían demostrado para sigma 1-1 en 1917, imposible demostrarlo para sigma 1-2, como sabemos por resultados metateóricos acerca de la teoría de conjuntos. De hecho, es sorprendente que los que trabajaron teoría descriptiva de conjuntos en los años 1920 y 1930 llegaron hasta el límite posible, hasta el límite teórico de todo lo que se podía demostrar con ZFC. Es curioso. Y de hecho, no solo llegaron a ese límite, sino que empezaron a desesperar, claro. Se fueron haciendo muy conscientes de la imposibilidad de ir más allá. Lusing, esto es muy famoso, Lusing fue seguramente el mayor experto en teoría descriptiva de conjuntos en la época de entreguerras, entre 1920 y 1940, ¿no? Y en un artículo de 1925 tiene unas frases que son muy sorprendentes y que también se ha citado bastantes menos veces que las de Gödel, pero bastantes veces. Dice en ese... Lusing fue muy importante en el estudio de los conjuntos analíticos, que os recuerdo que son los sigma 1-1, ¿vale? Y dice, la teoría de conjuntos analíticos presenta una completa armonía. Estamos muy felices de haber desarrollado esto. Sin embargo, en su artículo dice esto, hemos llegado al resultado, pongo ahí una interrogación porque no es un resultado demostrado matemáticamente. Es un resultado al que llega él en sus reflexiones, con lo cual es más bien una conjetura, ¿no? Pero se encuentra con el siguiente resultado totalmente inesperado: que existe una familia de conjuntos efectivos. Conjuntos efectivos quiere decir aquí simplemente conjuntos definidos mediante operaciones bien comprendidas, es decir, conjuntos definibles mediante las operaciones que hemos visto antes, los conjuntos proyectivos. Existe una familia entonces de conjuntos de este tipo, los proyectivos, tal que no se sabe y nunca se sabrá si un conjunto dado no numerable de esta familia tiene la potencia del continuo, aquí está pensando en la propiedad del subconjunto perfecto, o tiene la propiedad de ver, o incluso si es medible o no. Con lo cual, la conjetura de Lusing en 1925 es que efectivamente, a partir del segundo o tercer nivel de la jerarquía proyectiva, nos quedamos oscuras. No se sabe, no tenemos métodos para resolver la cuestión, y nunca se sabrá porque no están a la vista métodos. Es bastante llamativo, esto es lo que no se conozca mejor, que ya en el campo de la teoría descriptiva de conjuntos, a pesar de esa restricción que supone la teoría descriptiva de conjuntos, pues ya ahí se alcanzan los límites del sistema ZFC de una manera muy clara y absolutamente bien comprendida en los últimos 50 años, por resultados como esos de Cohen que mencionaba. Claro, la conjetura de Lusing entonces fue que esto, bueno, esto es la típica cosa que a Hilbert le hubiera puesto muy nervioso, porque por los mismos años es cuando Hilbert decía que debemos conocer y conoceremos, ¿no? Pues en cambio este dice, no sabemos y nunca sabremos. Exacto. No sé si es la diferencia entre ser alemán y ser ruso, pero vivir en Moscú o vivir en Göttingen, desde luego el optimismo de Hilbert es muy opuesto al pesimismo de Lusing, que sabía más que Hilbert de teoría descriptiva de conjuntos.
Y tuvo muy buena intención, por lo menos en el sentido de que los resultados metateóricos explican exactamente por qué tenía esta impresión, Lucín. Y sin embargo, ¿qué pasa? Pues, por ejemplo, si se aceptara la existencia de un cardinal medible, y este es uno de los teoremas sobre los que llama la atención Moscovakis en su artículo este de hace ya muchos años, hace justo 40 años, ¿no? Sí. Si existe un cardinal medible, entonces los conjuntos sigma 1, 2 ya los comprendemos. Ya tienen un subconjunto perfecto y se les aplica la hipótesis del continuo. O sea, la hipótesis de existencia de un cardinal medible, que a primera vista, bueno, quiero decir, es una hipótesis estas de grandes cardinales, tiene consecuencias para el estudio de cosas como los conjuntos, la teoría descriptiva de conjuntos. Análogamente, sobre la misma hipótesis, si existe un cardinal medible, los conjuntos sigma 1, 2 son medibles de Lebesgue y tienen la propiedad de ver. O sea que de repente la hipótesis de un gran cardinal arroja luz y hace que la armonía que encontraba Lebesgue, Lucin, en el primer nivel proyectivo, pues se extienda al segundo nivel proyectivo, ¿no? Bueno, lo cierto es que el axioma de determinación proyectivo, que en realidad no es a primera vista un axioma de grandes cardinales, sino un axioma de otro tipo, es un axioma que surge de imaginar una cierta combinación entre teoría de juegos y teoría de conjuntos, ¿no? Pues ese axioma de determinación proyectiva da una teoría completa para todos los niveles de la jerarquía proyectiva. O sea, hace lo mismo para el tercer, cuarto, todos los niveles de la jerarquía proyectiva. Precisamente estos son resultados que obtuvieron Moscovakis y otros autores en los años 70, y precisamente por esto es por lo que le invitaron a dar la charla, para explicar cuál era la situación con el axioma de determinación proyectiva. Y que ya digo, su motivación a primera vista viene de un campo distinto al campo de los grandes cardinales, y que en principio plantea la misma dificultad que los que la existencia de un cardinal medible. La existencia de un cardinal medible es muy fructífera, es muy rica en consecuencias, arroja luz sobre la teoría descriptiva de conjuntos y, por tanto, bueno, parece un candidato muy interesante a axioma, pero el apoyo intrínseco es sumamente oscuro, si no es inexistente, ¿no? Lo mismo con el axioma de determinación proyectiva. Es un axioma muy fructífero, completa la teoría de la descriptiva de conjuntos, arroja mucha luz, tiene consecuencias muy atractivas, pero es un axioma, hay que aceptarlo entonces como un axioma de la teoría de conjuntos o no. Bueno, ahí ha habido durante estos últimos 40 años una larga serie de investigaciones y un largo debate, bueno, largo no tanto, pero bueno, un debate vivo dentro de la comunidad de expertos en teoría de conjuntos, supongo que muy poco conocido fuera de la comunidad de expertos en teoría de conjuntos, pero metodológicamente muy, muy interesante, que es sobre, entonces, qué evidencia cabe esperar para estas cosas y qué tipo de... Un detalle muy importante es que, o al menos hay toda una escuela que le da mucha importancia, es que el axioma de determinación proyectiva se ha podido demostrar a partir de axiomas de grandes cardinales. Lo que modestamente los... digo esto de broma. De una manera muy divertida se distingue entre axiomas de grandes cardinales pequeños, que son exorbitantes para cualquiera, pero son pequeños, y axiomas de grandes cardinales grandes, que esos ya son los verdaderamente... Estos son bastante grandes. Bueno, resultados de Wooding, que ha sido el gran impulsor seguramente de este campo en los últimos 30 años, y es el especialista en teoría de conjuntos probablemente más famoso de los últimos, el cantor de los últimos 30 años es Wooding, y otros autores también muy importantes como Martin y Steele. Steele es la cosa que hayas quitado mano antes, pues pudieron demostrar que de ciertas hipótesis de grandes cardinales muy grandes, mucho mayores que los medibles, muy por encima de los medibles, se deduce la determinación proyectiva. Con lo cual se empiezan a montar toda una serie de argumentos sobre cómo ciertas conjeturas apoyan otras conjeturas, si podría haber una tercera conjetura alternativa o no, hasta qué punto
En fin, hay una larga serie de discusiones que se vuelven muy, muy técnica sobre esta cuestión. Una posibilidad, y es casi lo único así un poco original que tengo que decir en esta cuestión, porque lo cierto es que es una cuestión muy difícil y que, bueno, simplemente mi intención es presentarla y es muy difícil aportar algo a este debate. Uno se puede formar una opinión, pero otra cosa es aportar algo de valor al debate, ¿no? Una sugerencia es la posibilidad de distinguir entre los, tratar de distinguir de una manera más fina entre los tipos de evidencia que están involucrados en unos casos y en otros, para obtener algún tipo de comprensión crítica un poco mejor de la situación, ¿no? Ya hemos dicho antes que la evidencia a favor de los axiomas del sistema ZFC es intrínseca. Se habla de que hay una concepción de conjunto bien, bien comprendida que motiva esos axiomas, y a la vez, por supuesto, hay mucha evidencia extrínseca, porque el motivo de esa teoría de conjuntos ZFC fue reconstruir, fundamentar, si se quiere decir así, pues toda la matemática clásica. Toda la matemática clásica se puede desarrollar a partir de los axiomas de ZFC, con lo cual todo eso es evidencia extrínseca. Es decir, queremos tener el análisis clásico y lo podemos tener si aceptamos los axiomas de ZFC. Desde el punto de vista, además, de la evidencia intrínseca, que ha habido bastantes discusiones acerca de hasta qué punto, por ejemplo, el axioma de elección se desprende de la misma concepción básica de conjunto o no, etcétera, etcétera. Bueno, yo ahí he hecho una pequeña aportación que es mostrar que esos casos más, más difíciles se pueden reconducir al análisis de algo tan simple como los números reales, la noción clásica de los números reales. O sea, que la noción clásica de los números reales se puede ver como motivación fuerte para la adopción de axiomas de la teoría de conjuntos ZFC, incluso en casos como, por ejemplo, el axioma de elección. Eso es, en un artículo del Bulletin of Symbolic Logic de 2011, pues ahí hablo de esta cuestión. En otros casos, la evidencia, en cambio, es de un tipo distinto. El axioma de regularidad o de fundación de la teoría de conjuntos, que es el que da lugar a la famosa jerarquía acumulativa de los conjuntos y que todos los conjuntos sean bien fundados, que se dice, en realidad ya su motivación se suele aceptar que es interna a la propia teoría de conjuntos. O sea, ya no es una motivación, por ejemplo, que esté bien conectada con el análisis clásico y la matemática clásica, sino que es mucho más interna. Tiene que ver con que da lugar a una teoría de modelos muy elegante, que además tiene toda la complejidad que uno desearía para los problemas que se pueden plantear acerca de cardinales transfinitos, ordinales transfinitos o todas las cosas que se estudian en teoría de conjuntos. Es decir, se convierte ya en una cuestión más interna a la propia teoría de conjuntos, ¿no? Algo similar sucede con los cardinales inaccesibles y con otros grandes cardinales. Los ejemplos que ponía Gödel como ejemplos de grandes cardinales, que de todas formas son pequeños y están todavía bien motivados intrínsecamente. La idea de los cardinales inaccesibles, por ejemplo, surgió cuando se empezaron a estudiar modelos de la teoría de conjuntos. Se empezaron a pensar qué estructura tiene un modelo de la teoría ZFC. O sea, cuando se pasó a la metateoría de la teoría de conjuntos como tema fundamental de estudio. Y ahí es cuando se empiezan a poner de manifiesto ideas acerca de cardinales inaccesibles como puntos muy naturales para pensar los modelos de la teoría de conjuntos, etc. Esto no sé si vamos a ver cómo vamos de tiempo, quizás esto me lo saltaré. Se suele decir que la concepción básica de la teoría de conjuntos es la concepción iterativa, y muchas veces se habla de concepción iterativa máxima o de la norma de maximizar como norma básica en teoría de conjuntos. Bueno, cuanto más conjuntos mejor, de alguna manera, maximizar. Penélope Maddy es la que ha hablado mucho de maximizar como un principio básico detrás de la teoría de conjuntos. De todas formas, ahí también se puede entrar en la estructura fina que hay detrás y ver que hay
distintos sentidos de maximizar en relación a distintas cosas. Bueno, me lo voy a saltar para no alargar esto más de la cuenta. ¿O no? ¿Qué hago? ¿Cómo vamos de tiempo? No, bien, bien. ¿Vamos bien? Bueno, pues por no dejarlo entonces en el tintero. Hay claramente un sentido de maximizar ligado a la operación conjunto potencia. Por cierto que la operación conjunto potencia podría dar unas cuantas citas de especialistas en teoría de conjuntos. Es una operación escurridiza. Intuitivamente es curioso que la gente discute mucho el axioma de elección y no discute nada en la idea de conjunto potencia. Algo debe pasar desde el punto de vista intuitivo ahí, pero yo creo que tiene que ver con, no sé, con una comprensión poco crítica de una comprensión, una primera aproximación a la teoría que hace que esto no nos plantee especiales dificultades. Cuanto más conoce uno de la teoría de conjuntos, bueno, hay gente que ha llegado a decir que es una operación amorfa. Cita literal de gran experto en teoría de conjuntos. La idea intuitiva es que el conjunto potencia de un conjunto dado tendrá todos los subconjuntos posibles. Claro, ¿qué quiere decir subconjunto posible? A uno le gustaría que la teoría de conjuntos explicitara qué quiere decir todos los posibles subconjuntos de un conjunto infinito, pero en ese sentido la teoría es amorfa. Ahí de todas formas hay una idea de maximización. Maximizar en el sentido de que el conjunto potencia sea todo lo grande que quepa. En cambio, hay otro sentido bien diferente ligado a la secuencia de los ordinales. Los ordinales transfinitos de Cantor, que se suelen imaginar en una escala, ¿no?, vertical, donde, por ejemplo, una hipótesis de cardinales inaccesibles supone extender la serie de los ordinales. O sea, maximiza los ordinales, pero los maximiza en una dirección que no tiene nada que ver con el primer sentido de maximizar. Lo mismo con otras hipótesis de grandes cardinales, maximizan más todavía la escala de los ordinales. Y desde luego que hay sentidos de maximizar ligados a los cardinales muy grandes, del tipo de los cardinales medibles, pero no está claro que tengan algo que ver con los dos anteriores sentidos de maximizar. Con lo cual, aquí parece que una crítica que yo le haría a Madi en relación con esta idea del maximizar como principio metodológico clave detrás de la teoría de conjuntos es que también ese principio se nos disgrega en varias direcciones que no está claro cómo conectan entre sí. Precisamente ahí surgen las dificultades, en que las cosas no se entiende cómo conectan entre sí. Bueno, como decía entonces, volviendo a lo que venía diciendo antes, según uno va avanzando, la evidencia se va volviendo interna a la propia teoría de conjuntos y sobre todo ya a la metateoría de la teoría de conjuntos. Muy a menudo la evidencia viene más que nada de considerar toda una serie de propiedades de distintos modelos de la teoría de conjuntos y de interrelaciones entre modelos de la teoría de conjuntos. Cuando menos desde el nivel de los cardinales medibles, parece que esto es así. No sé si tengo una cita. Sí, aquí está. Bueno, es decir que va ganando peso una evidencia extrínseca que, por ejemplo, no tiene poco que ver con la evidencia extrínseca que saldría, por ejemplo, bueno, para los que conozcáis este tema de filosofía de las matemáticas, las famosas consideraciones de indispensabilidad acerca de la teoría de conjuntos que mencionaban Quine y Putnam y demás. Es una idea de evidencia extrínseca, esa indispensabilidad, pero está ligada, en el caso de lo que planteaban Quine y Putnam y demás, a la matemática clásica, a fin de cuentas, y a la matemática que se emplea en física. La fuente de evidencia extrínseca es que esto es necesario si quiero hacer teoría de conjuntos que me permita tener tal tipo de análisis matemático, que de hecho es el que luego se aplica de manera estándar en teorías físicas y demás. Aquí, en cambio, estamos pasando a evidencia extrínseca de otro tipo. También cambia el sentido de evidencia extrínseca. Evidencia extrínseca a partir de características estructurales globales, se puede decir, de ciertas teorías. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, seguramente el mejor que hay a día de hoy, o por lo menos en la medida de lo que yo comprendo de estas cosas, es el ejemplo este de la teoría descriptiva de conjuntos, porque bueno, se ve ahí como hay ciertos principios bien formulados que además se pueden plantear de manera independiente o se pueden plantear también en base a grandes cardinales, que dan lugar a una teoría elegante, completa y que les parece a los expertos plausible y satisfactoria.
Esto ya no tiene nada que ver con la evidencia extrínseca ligada a la necesidad como base matemática para teorías científicas, sino que es una evidencia de otro tipo. Y mi impresión es que gran parte de la discusión de los últimos años se basa en evidencia de carácter metamatemático mucho más que matemático. Es decir, ya no se trabaja tanto en teoría de conjuntos como tal, sino de alguna manera en la metateoría de la teoría de conjuntos. Y eso se convierte en la fuente de las intuiciones básicas acerca de por dónde debería, hacia dónde debería moverse la teoría. Hay más ejemplos que poner, pero bueno, ligados a... Una cita que refleja esta situación de Steele, que ya digo que es otro de los grandes expertos en el tema. Steele, ya lo he mencionado antes en relación, precisamente es el que... Hay un artículo muy famoso, que es un landmark de estas cosas, que es de Martin y Steele, que de alguna manera completa la situación básica en torno a determinación proyectiva y su papel en relación con teoría descriptiva de conjuntos y grandes cardinales, ¿no? Steele, tratando de justificar estos desarrollos matemáticos, porque claro, ahí está la posición de los críticos que dicen, bueno, todo esto es matemática muy sofisticada, es muy valioso como matemática, pero es todo muy conjetural y no da motivos para hacer nada nuevo, en el sentido de que, bueno, la teoría de conjuntos estándar es suficiente para la matemática estándar y está bien articulada en torno a una concepción que comprendemos bien de conjunto. Y ninguno de los nuevos candidatos de axioma se coloca al mismo nivel, porque esos candidatos nuevos de axioma son todos ellos demasiado extrínsecos, demasiado indirectos, serán fructíferos, pero no vemos razones para aceptarlos, ¿no? En cambio, Steele defiende la importancia de esos nuevos axiomas y la importancia de estar abiertos a este tipo de consideraciones extrínsecas, y habla entonces de un reino de evidencia por las consecuencias. Bueno, reino ahí traduce realm, ¿no?, si os gusta traducirlo de otra manera. Pero un reino de evidencia por las consecuencias, y dice esto: en el futuro es más probable que lo que se nos impone como verdadero, esto es una cita de Gödel, sea una teoría completa, y resulta probable que el proceso sea gradual. Explico lo de la cita de Gödel. Gödel tiene una frase famosa donde dice que los axiomas de la teoría de conjuntos ZFC se nos imponen como verdaderos. Si uno comprende de qué estamos hablando y entiende la noción de conjunto, se ve que hay que aceptar ese tipo de principios. Por ejemplo, la noción de subconjunto arbitrario, una vez que uno ha pensado suficiente sobre lo que quiere decir aceptar subconjuntos arbitrarios de un conjunto cualquiera, pues ve que hay que aceptar el axioma de separación, que me da ciertos subconjuntos, y ve que hay que aceptar el axioma de elección, que desde el punto de vista de Gödel son dos axiomas de lo más naturales de la teoría de conjuntos. Se nos imponen como axiomas de la teoría, ¿no? Bueno, o sea que Gödel lo había usado en relación con la evidencia intrínseca, más que nada, en su cita original. En cambio, aquí Steele lo está aplicando más bien en el campo extrínseco, ¿no? En el futuro es más probable que lo que se nos impone como verdadero sea una teoría completa, y resulta probable que el proceso sea gradual. Muy bien pudiera ser que no alcancemos nunca un nivel de confianza en la nueva teoría como el que tenemos, por ejemplo, en la aritmética de Peano. Aún así, pueden surgir nuevos axiomas y pueden resultar racionalmente justificados. El requisito de autoevidencia sería un obstáculo para dicha forma de progreso hacia un fundamento más fuerte. O sea, no insistáis en la evidencia intrínseca, porque eso se ha llegado a convertir en un obstáculo. Hay que apostar por la evidencia extrínseca como Bueno, esto es en el contexto de una discusión que hubo. Esto se publicó en el Bulletin of Symbolic Logic en el año 2000. Hubo una discusión en una de las reuniones de la asociación de la ASL, la Asociación de Lógicos, en la que invitaron a varios autores, algunos críticos y otros optimistas, digamos, para hablar de esta situación con los nuevos axiomas en relación con la teoría de conjuntos y demás. Por ejemplo, Pfefferman era el crítico número uno, que dice: no necesitamos nuevos axiomas. Los problemas que quieren resolver esta gente de teoría de conjuntos son problemas vagos, insuficientemente explícitos, y por tanto aspirar a resolverlos es ir en la dirección equivocada.
En cambio, Steele diría, no, no, por, eso es un punto de vista erróneo, el punto de vista excesivamente pesimista, el punto de vista sería más bien un punto de vista de este tipo. Bueno, como digo, el tema es complejo, pero lo que es muy interesante es que se ponen de manifiesto toda una metodología muy sofisticada en el tratamiento de esta matemática que se va volviendo más conjetural, describiéndolo de una manera un poco como desde fuera de la discusión, ¿no? Una manera de describir la situación es que, claro, claramente todos los candidatos a axioma de los últimos 60 años tienen un carácter mucho más conjetural que los viejos axiomas de Zermelo o Frenkel, ¿no? Y entonces, ¿cómo se trabaja en una matemática conjetural? ¿Cómo se trabaja con hipótesis en matemáticas? Lo cierto es que, por ejemplo, Woodin y compañía han demostrado una habilidad extraordinaria para plantear y resolver cuestiones en esta cuestión. Por ejemplo, ellos argumentan que la teoría, por volver a lo que a mi caso principal, que es la teoría descriptiva de conjuntos, argumenta que la teoría descriptiva de conjuntos que se obtiene con el axioma PD es una buena teoría descriptiva de conjuntos, buenas que hay entre comillas, y que además, suponiendo los axiomas de la teoría de conjuntos más básicos, cualquier buena teoría descriptiva de conjuntos, cualquier teoría que satisfaga unos ciertos requisitos, te va a dar también determinación proyectiva. Hay resultados matemáticos que le permiten afirmar eso. Con lo cual, hace un... Bueno, esto sería, ya digo, sería para una segunda charla sobre la cuestión de ver mucho más los detalles internos, pero hay formas de argumentación muy sofisticados buscando hacer un argumento cada vez más sólido a favor de estos candidatos de axiomas. Y ya voy a terminar. Bueno, de nuevo, por volver a la gran... A la imagen a gran escala de esta situación, ¿no? Desde luego que todo este desarrollo, el desarrollo de la teoría de conjuntos en los últimos 50 años es un paradigma de matemática purista, ¿no? Matemática por la matemática y al servicio de sus propias cuestiones internas. La situación que encontramos en estos ejemplos que hemos visto contrasta con la situación en la corriente principal de las matemáticas, donde ZFC y como mucho esas pocas cositas adicionales de bajo nivel que quería añadir Gödel es más que suficiente. Eso es más que suficiente incluso para cosas muy sofisticadas, tipo Grothendieck. Y es, no deja de y un comentario que viene desde un punto completamente diferente, es esto, que de hecho la autonomía de las matemáticas, yo creo que desde hace ya unas décadas hay muchos signos de que está en cuestión. Esta ideología purista de las matemáticas está en cuestión desde diversos ángulos. Se habla mucho de la vuelta a Fourier. Fourier fue el gran defensor de la matemática al servicio de la física y la matemática al servicio de la ciencia, y por eso fue criticado por algunos puristas en su época, ¿no? Hay un artículo de Kahn, que es un matemático francés importante, que se llama La vuelta a Fourier, ¿no? Precisamente, por eso lo he mencionado ahí. Hay también acusaciones de idealismo y giro en relación a la teoría de conjuntos. Se le critica ser una teoría idealista, una teoría excesivamente aficionada a los paraísos platónicos, ¿no? Y hay un giro hacia una matemática, hay varios giros hacia matemática de otro tipo, por ejemplo la teoría de categorías. Un crítico que usa bastante la palabra idealismo es Lovier, que es uno de los grandes matemáticos de los últimos 50 años. Hay incluso, no lo he incluido aquí, pero hay incluso desarrollos nuevos en fundamentos de la matemática de los últimos 4 o 5 años que están causando bastante interés y despertando mucho entusiasmo por ahí, que van justamente en estas otras direcciones, abandonando francamente la tradición conjuntista. Con lo cual ahí también hay movimientos que, bueno, está por ver a dónde va a parar todo esto. O sea, desde este punto de vista, de estas otras orientaciones de años recientes, los especialistas en teoría de conjuntos del tipo de los que he venido mencionando parecen anticuados, están demasiado en la mentalidad de mediados del siglo XX
o parecerían, o puede ser que parecieran. No, no, quiero ser muy cuidadoso. Además, hay grandes matemáticos ahí y gente muy, muy admirable. Quiero acabar con una cita de von Neumann. Porque siempre se cita a Gödel 1947, bueno, pues también se puede citar a más gente. Y esta cita de von Neumann es muy curiosa porque está en un sitio raro. Perdón por no haberla traducido, al final se me echó el tiempo encima y no, la quería haber traducido ayer y no, no lo hice. La traduzco yo por el camino. Está en un artículo de von Neumann muy generalista, completamente generalista. Yo creo que a casi nadie se le ha ocurrido ver esto como algo relevante. Y sin embargo, von Neumann fue uno de los grandes especialistas en teoría de conjuntos de los años 20, inició el estudio de los modelos de la teoría de conjuntos, hizo toda una serie de aportaciones enormes y luego abandonó completamente el terreno. Y yo me temo que aquí von Neumann está hablando de sí mismo y de sus razones de por qué él abandonó el terreno. Dice: según una disciplina matemática se va alejando de su fuente empírica, o aún más cuando estamos una segunda o tercera generación de inspiraciones solo indirectas, basadas en las ideas que vienen de la realidad, esa disciplina se enfrenta con graves peligros. Se vuelve más y más puramente estética, más y más puramente el arte por el arte. Claro, el peligro de la matemática por la matemática, la matemática pura, es que se parece al arte por el arte, claro. Esto no tiene por qué ser malo si el campo está rodeado por otros dominios, otros estudios que siguen teniendo conexiones empíricas, o si la disciplina está bajo la influencia de hombres, ya veis, 1947, con un gusto excepcionalmente bien desarrollado. Supongo que Gödel es un buen ejemplo de gente con un... Pero hay un grave peligro de que el tema, la disciplina, se desarrolle siguiendo una línea de mínima resistencia. Esto empieza a ser un comentario muy inteligente que está haciendo ya. Que la corriente, al estar tan alejada de su fuente, se separe en una multitud de ramas insignificantes. De hecho, la teoría de conjuntos, si uno conoce los desarrollos muy avanzados de años recientes, ahí hay miles de ramas. Y por supuesto, la intuición, entre comillas, de alguien que lleva 20 años trabajando en ciertos campos es significativamente distinta de la intuición, entre comillas, de alguien que lleva 20 años trabajando en otro campo. Claro, eso es lo que pasa con las intuiciones, ¿no? Entonces, que se separen una multitud de ramas insignificantes y que la disciplina se vuelva una masa de detalles y complejidades desorganizada. Bueno, lo cierto, hay que decir, en honor de algunos de los que hemos mencionado, que consiguen argumentos en los que consiguen que la cosa esté bastante bien organizada, ¿no? Esto, pero, en fin. En otras palabras, a una gran distancia de la fuente empírica, claro, esto es una cierta idea acerca de lo que es la matemática que está defendiendo von Neumann y que no es la idea más purista, desde luego está lejana de la idea que podría defender Gödel, ¿no? O a gran distancia de la fuente empírica, o después de mucho inbreeding, o sea, de mucha hibridación abstracta, entre comillas, ¿no?, una disciplina matemática está en peligro de degeneración. Al comienzo el estilo suele ser todavía clásico, cuando va mostrando signos de volverse barroco, la señal de peligro está en on, ¿no? Claro, es cierto que, por ejemplo, la teoría de grandes cardinales resulta muy barroca. Sería fácil dar ejemplos, mostrar evoluciones específicas hacia lo barroco y hacia el alto barroco, pero esto se volvería muy técnico. En cualquier caso, cuando quiera que hemos alcanzado ese estadio, el único remedio, me parece, es volver a las fuentes, la rejuvenecedora vuelta a las fuentes, reinyectar más o menos directamente ideas empíricas. Estoy convencido de que esto fue una condición necesaria para conservar la frescura y vitalidad de la disciplina de las matemáticas y que seguirá siéndolo así en el futuro. Bueno, simplemente el día que me llamó mucho la atención esta cita de von Neumann fue cuando me quedé pensando que, bueno, que realmente es que el propio von Neumann, después de haber dedicado los años 20 una parte muy grande de su tiempo a cuestiones de fundamentos, cuestiones de teoría de conjuntos, al programa de Hilbert y un montón de cuestiones muy directamente ligadas con todos esos proyectos,
A partir de 1932 abandona completamente esa dirección. Claro, von Neumann es el que se supone, se dice, el único que entendió enseguida lo que quería decir Gödel con su primer teorema, y de hecho enseguida se le ocurrió el segundo teorema de incompletud, y sacó una consecuencia bastante diferente a la que sacó Gödel. Claro, aquí simplemente, bueno, lo muestro como dos posibilidades, ¿no? Aparentemente la conclusión que sacó von Neumann es que lo que hay que hacer es abandonar un poco ese estudio de fundamentos y dedicarse a cuestiones mucho más empíricas, que es de hecho lo que estuvo haciendo a partir de los años 30 y 40. Bueno, otro de los grandes expertos en teoría de conjuntos, ya digo. Y eso es todo. No sé, espero que por lo menos os haya resultado interesante que sirva como introducción a un campo muy rico y muy complejo de trabajos recientes. Muy bien. Si es que hace falta moderar. Sí, es que hay algo. Yo creo que todos somos muy moderados. Me encanta saber que la filosofía de las matemáticas tiene problemas propios de la teoría de la argumentación, con lo cual vamos un poco a mi terreno. Pero precisamente porque eso es lo que más me interesa, el tema de los esquemas argumentativos que pueden llegar a aparecer en este tipo de defensas de axiomas o de cualquier otra cosa, ha habido un punto en el que me he perdido un poco. Sí. Y entonces quería aclarar precisamente ese punto, porque al principio hablabas de evidencias o garantías, me gusta más, intrínsecas y extrínsecas. Y luego en un momento dado has pasado a internas, pero que me parecía que internas podían ser compatibles con extrínseco. Sí, claro. Lo he captado bien. Sí, ¿no? Yo creo que lo has entendido bien. Sí. O sea, motivaciones internas, pero con garantía extrínseca. Motivaciones que se han vuelto muy internas, pero que son de carácter extrínseco. Sí. Vale. O sea, porque he distinguido en un momento... Sí, yo, vamos, me extraña que solo haya un punto que sea oscuro, supongo que habrá mucho. No, pero me alegra mucho, me alegraría mucho, pero... ¿Dónde estamos? Sí, cuando empezar precisamente con los tipos. No sé si aquí... Claro, he comentado, por ejemplo, varias veces esta diferencia de situación entre la matemática muy pura, digamos, de la matemática por la matemática, o el arte por el arte, que diría von Neumann, de mediados del siglo XX... en relación, por ejemplo, con la matemática clásica, cuyas motivaciones son muy claramente extrínsecas, pero extrínseco significa ahí en relación con la astronomía, en relación con la física, en relación con las ciencias empíricas. El tipo de motivación que quiere von Neumann o por la, a favor de la cual habla, ¿no? Se puede argumentar de manera extrínseca a favor de los axiomas de la teoría de conjuntos desde... colocando el foco ese extrínseco en temas ligados a las ciencias, ¿no? Buscando esas garantías, por ejemplo, en el análisis, o las necesidades del análisis, de la geometría, o de lo que queramos, de los campos. Bueno. Pero luego, por ejemplo, todo lo que hemos estado viendo acerca de teoría descriptiva de conjuntos no es de ese tipo, sino que es, de nuevo, argumentos extrínsecos, pero que se han vuelto internos a la propia teoría de conjuntos o al propio estudio de ciertos conjuntos de puntos en espacios, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, ahí ha habido ese desplazamiento del tipo que comentaba von Neumann, claro, un desplazamiento de lo más, de lo directamente conectado con las ciencias, por hablar así, a lo desconectado. Claro, porque en ese momento sería interesante efectivamente hacer una clasificación un poquito más... Claro, esa es la idea es, bueno, esto es, en ese sentido esto es work in progress, ¿no? La idea es ir hacia una clasificación más fina y tratar de tener ahí un poco más de discriminación entre qué tipo de garantías, si te gusta más la palabra, se están... No, pero efectivamente aquí hay, bueno, desde el punto de vista de argumentación... Es muy interesante y además, como en campos como este, son capaces de dar resultados muy fuertes en varias ocasiones. A veces insisten en la diferencia que puede haber entre los resultados que son capaces de darte aquí con respecto, por ejemplo, a la física. En física uno puede pensar, bueno, tengo una buena teoría que me permite dar cuenta de todos estos resultados empíricos. El propio Gödel hace una comparación entre eso, bueno, Gödel, Hilbert y mucha gente en aquella época, von Neumann, hacían una comparación entre esos métodos de la física y lo que estaba pasando en matemáticas.
esa comparación ya es vieja. Pero puedes ver a gente que te dice, en el caso de la física, uno puede tener la duda o la sospecha de que quizá exista otra teoría francamente distinta que pudiera dar cuenta de lo mismo. Sin embargo, en estos campos a veces son capaces de mostrar que, por ejemplo, el axioma de determinación proyectiva, entendido como axioma montado sobre la teoría de conjuntos, pues tiene una posición muy sólida, porque casi cualquier teoría que diera lugar a los mismos resultados para la teoría descriptiva de conjuntos incluiría ese axioma como consecuencia. O sea que es como un mínimo. Eso es un resultado muy fuerte que te permite dar las matemáticas que no... Con lo cual, bueno, pero es un modelo muy interesante de argumentación, desde luego. Sí. ¿Sí? O sea, yo voy a hacer un par de preguntas acerca de lo que yo puedo haber entendido, que no sé si lo habré entendido mal. Cuando ha hablado al final del reino de evidencias por las consecuencias, sí, también me ha parecido entender que puede uno partir de una base y a la vez partir de su base contraria y no llegar a inconsistencias, ¿no? Y eso puede ser, pues, por ejemplo, el principio del tercero excluido, A o no A. Entonces tú puedes partir de A y no llegas a una inconsistencia. Puedes partir de la negación de A y tampoco llegas a ninguna inconsistencia. Uh-huh. Entonces, eso sería una violación de ese principio del tercero excluido. Una muestra, por ejemplo, no sé si esto será cierto, la hipótesis del continuo. Yo no sé si ahora, si hay una, no hay una prueba de que eso sea cierto o no. No. O sea, entonces, tú puedes aceptar que la hipótesis del continuo es verdadera, construir una teoría a partir de ahí, o puedes considerar que es falsa, construir otra teoría. En ninguno de los dos casos llegas a ninguna inconsistencia. Eso es una cosa que le quería preguntar, y otra cosa es acerca de los ALEP, porque yo de Cantor he visto, lo único que he leído un poco son los ALEP, ALEP 0, ALEP 1. Decía que la cardinalidad de ALEP 1 es mayor que la de ALEP 0. Sí. Es imposible poner en correspondencia inívoca. Uh-huh. Los elementos de ALEP 0 con los de ALEP 1. Sí, que no he hablado de los ALEPs en ningún modo. Sí, ¿cómo conectan con esto? Vale, esto es fácil. Vamos, empezando por la segunda, que es muy claro. Sí, me he mencionado más los ordinales por cierta razón, pero los gran... Perdón, esto no debería estar funcionando. Eso es Cantor que... Esto es Cantor que está enfadado. Voy a ponerlo por alusiones. Si no, mejor que no me llame, que me pondrán en un aprieto. Los grandes cardenales son grandes alefs. Tan simple como eso. O sea, y en algún momento de la charla he mencionado omega cero. Podía haber dicho alef cero. Y seguramente... Sí, podía haber dicho Aleph 0. Así que tienes Aleph 0, Cantor demostró que Aleph 1 es más grande que Aleph 0 y que además es el primer cardinal más grande, por eso está justificado ponerle el 1. El primero más grande que Aleph 0, luego tienes Aleph 2, etcétera, etcétera. Tienes Aleph omega. Después de todos esos, que es absolutamente interminable, vendría un Aleph inaccesible. Tiramillas, y después de todo eso vendría algún mucho después, no mucho tiempo después, porque eso no tiene sentido, mucho después vendría una alef medible, etcétera, etcétera. O sea, los grandes cardinales son grandes alefs. Bueno, esto es un desarrollo que simplemente Cantor no previó, ¿no? Pero bueno, sí que hay cosas de las que sí que Cantor entendió que se usan a veces, se han usado como justificación de esta idea de que la sucesión de los alefs sea siempre extendible más allá. Pero bueno, eso sería otro tema. Y no sé si con eso ya queda por lo menos mínimamente conectado los alefs con esto. Lo que pasa es que yo no entiendo, hasta ahora uno sí comprendo, pero no sé, por ejemplo, alef 2, ¿cuál es su cardinal? Un ejemplo, es decir, un ejemplo. Todos los números reales. Todas las funciones reales de variable real, eso te da alef 2. Bueno, suponiendo la hipótesis del continuo. El cardinal de C. En cualquier caso, si no es verdadera la hipótesis del continuo, las funciones reales, el conjunto de todas las funciones reales de variable real, o es Aleph 2 o es mucho más grande que Aleph 2. O sea, eso.
Y siguiendo por ese camino, la operación conjunto potencia te hace saltar a alefs cada vez más grandes. Y lo que no sabemos es cómo salta la operación conjunto potencia. Es amorfa en el sentido de que te puedes imaginar mil maneras distintas, eso es una metáfora, son muchas más que mil, claro, mil maneras distintas en las que salte la operación conjunto potencia subiendo por los alefs, ¿no? Esa es la parte amorfa a la que me referí en algún momento. O sea que, suponiendo las ideas de Cantor de la hipótesis del continuo, pues el nivel más bajo, alef 0, son el conjunto de los números naturales, que es el infinito más pequeño, alef 1 es el conjunto de los números reales, alef 2 el conjunto potencia de R, o bien el conjunto de todas las funciones reales de variable real, y así sucesivamente. Y la teoría de conjuntos te permite demostrar la existencia de alef omega, que sería el primero que va detrás de todos los alef con su índice natural, alef omega más 1, y así todos para arriba. Y si alguien sabe lo que es un ordinal transfinito, pues alef sub cualquier ordinal transfinito también existe. Con lo cual es una teoría que demuestra que existen de muchos alefs. Bueno, los grandes cardinales son más grandes todavía. Puede resultar sorprendente, pero han sido el campo de juego de probablemente más de la mitad de los trabajos que se han hecho importantes en teoría de conjuntos en los últimos 50 años, los grandes cardinales. Y luego la primera pregunta era, se me ha ido ya, recuérdamelo rápidamente. Bueno, era sobre el principio del tercer reino. Sí, la cuestión del reino de evidencia por las consecuencias que lo he puesto aquí y las posibilidades de desarrollos alternativos. Claro, que en teoría de conjuntos son posibles desarrollos incompatibles entre sí, eso es, bien, es un fenómeno ya antiguo. Toda la teoría de conjuntos de los últimos 70 años se ha hecho bajo el signo de esa situación. De hecho, por ejemplo, incluso gente que pueda estar convencida a la vista de muchos de los trabajos que se han hecho en años recientes, que a lo mejor estas hipótesis de cardinales medibles o de determinación proyectiva hay que tomárselas como hipótesis muy serias y que son probablemente correctas, que son probablemente buenos axiomas de la teoría de conjuntos, eso no resuelve la cuestión de la hipótesis del continuo, por ejemplo. Con lo cual uno puede ser escéptico con respecto a la cuestión de la hipótesis del continuo y pensar que esa cuestión no se va a resolver, que lo único que se puede decir es que es independiente de cualquier principio conocido de la teoría de conjuntos, y que entonces tú puedes tener una teoría de conjuntos, llámala entre comillas, cantoriana, si aceptas la hipótesis del continuo, y no cantoriana si aceptas cualquier hipótesis alternativa a la hipótesis del continuo. Es por analogía a las geometrías euclidianas y no euclidianas. Esto es una cuestión, incluso recuerdo que había un artículo en Investigación y Ciencia de los años 60, no sé si de Cohen mismo, comentando esta situación, simplemente como una buena manera de dar a conocer para la gente, ¿no?, cuál era la situación en teoría de conjuntos, claro. Con lo cual, efectivamente, esa situación, lo que están intentando, lo que intentan ver es, a pesar de ese fenómeno de independencia, que es un fenómeno muy fuerte en teoría de conjuntos, tratar de ver si a pesar de ese fenómeno de independencia hay principios naturales o supuestos naturales de alguna manera para los cuales quepa argumentar, por usar la palabra, de una manera especialmente sólida, ¿no? Aún viviendo en ese ambiente general de independencia. ¿Más preguntas, Javier? Muchas gracias. Es una pregunta así muy naif. Simplemente me resultaba curioso el uso del término de la noción de evidencia en relación con matemáticas. También me pasa un poco a ti, como pediatra. Me resulta un poco raro aplicar el término, pues, ¿cuál es tu evidencia para aceptar que 2 más 2 es 4? Incluso decir, ¿cuál es tu evidencia para aceptar un axioma? Ya, y sin embargo, fíjate, por ejemplo, el axioma de elección, que es un axioma que se ha puesto siempre como prototipo de algo en lo que había desacuerdo. Bueno, en realidad hay acuerdo con respecto al axioma de elección desde hace mucho tiempo ya, ¿no? Pero bueno, un poco en el imaginario de los matemáticos sigue estando ahí un poco como ese principio que se acostumbraron en una época a decir, bueno, teorema, suponiendo el axioma de elección. Eso no, normalmente no se hace, porque tú no dices, teorema, suponiendo la inducción matemática. Eso no lo haces nunca. No.
tú demuestras por inducción matemática siempre y en todo lugar, donde te dé la gana. Estás haciendo algo en análisis y de repente quieres demostrar algo por inducción y demuestras demostración. ¿Por qué esas diferencias? Es una de las preguntas, ¿no? ¿Y por qué incluso esas diferencias? Alguien puede decir, hombre, es que la noción de número natural es una noción muy básica y los axiomas principales acerca de los números naturales nos resultan tan fundamentales que efectivamente nos damos por presupuestos, mientras que un axioma de la teoría de conjuntos ya es una cosa mucho más conjetural o más abstracta o más lejana al sentido, no lo sé, como lo quieras expresar, y entonces ahí sí tendemos a hacerlos explícitos. Pero el caso es que tampoco es cierto, porque en el caso de la teoría de conjuntos, a mí me gusta decir incluso que hay obsesión por ciertos axiomas, por ejemplo, por el axioma de elección, y una especie de ceguera con respecto a otros axiomas. A otros axiomas a nadie se le ocurre echarle la culpa, a pesar de que quizá tienen igual de culpa. Por ejemplo, no sé si conocéis la famosa paradoja de Banach-Tarski, ¿no? De Hausdorff, Banach y Tarski, que por cierto han salido casi todos por aquí, según la cual, dicho en plan de broma, un guisante se puede descomponer en una cantidad finita de trozos, moverlos en el espacio con movimientos rígidos y sacar dos guisantes. O si preferís hacerlos con el sol, pues tomáis el sol, lo partís en 10 piececitas, movéis con movimientos rígidos esas 10 piececitas y salen dos soles, del mismo volumen cada uno de ellos que el original. Y todo el mundo dice, claro, es que el axioma de elección. Mira la demostración, en la demostración interviene el axioma de elección, pero también intervienen muchas más cosas. Interviene el axioma del conjunto potencia. ¿Por qué tenemos esa obsesión? Pues porque la gente maneja una cierta noción de evidencia, o por lo menos una manera de explicarlo. La palabra evidencia ahí, por supuesto, no se trata de estar hablando de autoevidencia o de evidencia en un sentido cartesiano, sino en un sentido más modesto, que incluso está inspirado en la metodología de las ciencias empíricas. Si un axioma de estos, esto lo decía, una de las razones de Gödel es que Gödel estaba imaginándose esta situación, que de hecho él había demostrado que se da. Admitiendo ciertos axiomas fuertes en teoría de conjuntos, puedes obtener nuevos teoremas sobre números naturales. Entonces, eso puede suministrar evidencia a favor de aquellos del mismo tipo de la que una predicción empírica puede dar para una hipótesis teórica. Por eso empiezan a usar la noción de evidencia aquí. Vamos, te agradezco que me lo preguntes porque eso explica un poco en qué sentido se usa la palabra, claro. Y también quería preguntarte sobre la noción esta de evidencia intrínseca. No me queda exactamente claro que cuando has explicado la frase esa que hay de Gödel, de forces itself upon us as true, me ha dado la impresión de que lo que se quería decir era algo como que, bueno, tenemos esta noción de conjunto que es bastante intuitiva, que más o menos está bastante clara, y que a partir de esa noción se imponen estos axiomas. Es decir, que es una especie de tenemos que aceptar esos axiomas porque se derivan de nuestro concepto de conjunto, o así, es ese tipo de... Sí, de hecho, a Gödel lo que le hubiera gustado defender es que eso hay que entenderlo al pie de la letra. Los axiomas se derivan de un concepto de conjuntos, y los conceptos son cosas objetivas que están ahí. Eso es Gödel, por supuesto. Claro. Fue para él. Ahora, si no quieres ser gödeliano, y es muy normal porque la mayor parte de la gente no quiere ser, de todas formas es muy habitual. Gödel es el padre de la famosa concepción iterativa de la teoría de conjuntos, claro. Él la imaginó ya en los años 30, se convirtió en algo estándar cuando uno explica teoría de conjuntos a partir, no sé exactamente de cuándo, de los años 60 o 70, pero de todas formas está por todas partes. Ha sido discutida desde el punto de vista filosófico muchas veces por distintos autores. Y es esta idea de que hay una concepción de lo que es un conjunto, que es la concepción iterativa, que una vez que entiendes de qué estamos hablando, vas a aceptar que el axioma del conjunto unión es natural y es bastante evidente a la luz de esa concepción. Vas a aceptar que el axioma del conjunto potencia es natural. Ese es el sentido en el que se nos imponen como verdaderos aquí, el que está más o menos pensando Gödel, es ese sentido de evidencia intrínseca a una cierta concepción
de lo que es un conjunto, ¿no? Y de alguna manera Gödel te diría, es que si no aceptas el axioma de elección es que no entiendes lo que es un conjunto. Hablar de conjuntos es hablar de conjuntos arbitrarios. Si no quieres hablar de conjuntos arbitrarios, por supuesto que no vas a querer el axioma de elección, pero es que en realidad no entiendes de qué va la teoría de conjuntos. Quieres hacer una teoría de conjuntos completamente no estándar, porque se aleja de toda la tradición que empieza en Cantor, Dedekind, Hilbert, Zermelo, y quieres ir por otra dirección. Eso es legítimo, pero entonces ya estás en otro terreno. Incluso mejor no le llames teoría de conjuntos. Que de hecho, bueno, eso ha sucedido, vamos. ¿Más preguntas? Pues yo quiero aprovechar para hacer una. Has mencionado algunas veces, sobre todo con esta última cita de von Neumann, la conexión entre la matemática y la ciencia empírica. Uh-huh. Te quería preguntar un par de cosas. Primero, bueno, y el carácter conjetural posiblemente de algunas teorías matemáticas. Primero, esta aceptación de la posible conjeturalidad se extiende, aunque sea minoritariamente, a otras ramas de la matemática y de la lógica, posiblemente, o es una peculiaridad específica de la teoría o la metateoría de conjuntos, uh-huh. Primero. Y segundo, con respecto a las conexiones con las ciencias empíricas, pues yo tengo relativamente claro los ejemplos históricos, pues esto, desde Galileo, Newton en adelante, ¿no?, con el análisis y demás, pero en la actualidad, ¿habría algún campo al que mereciera mirar con atención que soportara estas relaciones o que proporcionara el soporte de estas uh-huh. relaciones empíricas entre la teoría y la ciencia? Ya. Sobre la primera cuestión, entonces, la cuestión del carácter este conjetural y demás. Bueno, es una posición bastante aceptada en filosofía de la matemática, de hecho, que eso se extiende más allá de la teoría de conjuntos. Uh-huh. Yo particularmente soy muy defensor de esa concepción, he escrito más de una vez defendiendo una concepción hipotética. A mí me gusta llamarle la concepción hipotética de la matemática avanzada. Concretamente, mi posición es que con respecto a la aritmética elemental, no estamos en ese campo hipotético todavía. Y que en cambio casi todo... ¿Todavía quiere decir que podremos llegar a estarlo casi, con respecto a la elemental? Bueno, con respecto a... Ahí habría muchas cosas que se pueden aclarar. Incluso haciendo teoría de números ya puedes estar usando métodos que son suficientemente uh-huh. complejos como para ya estar a otro nivel. Uh-huh. De hecho estoy escribiendo ahora mismo sobre eso, un trabajo. Pero en cambio casi todo lo demás ya tiene elementos hipotéticos. Uh-huh. Incluso defiendo que hasta la geometría de Euclides ya introduce... ¿Y la lógica? La lógica es... hay que darle un poco siempre de comer aparte, pero bueno, ahí habría mucho que hablar. Pero en general toda la matemática ha sido y se sigue haciendo montada sobre la lógica clásica. Uh-huh. Ahí, así como un comentario de hecho, ¿no? De lo de esto de las lógicas cuánticas y todas esas cosas han tenido apenas repercusión, ha sido... absolutamente minoritario. ¿Por qué? Sería una pregunta muy buena, pero es suficientemente complicada para que digas, bueno, no me voy a meter en ese lío ahora mismo. De todas formas, eso, con respecto a las geometrías, que por algo hablamos de las geometrías desde hace muchos años, y los análisis, que hay muchas formas de análisis, no solo el análisis que se estudia normalmente en un curso estándar de análisis, y las álgebras y todo lo demás, todo es plural y hay elementos hipotéticos o se puede defender. Mucha gente prefiere hablar de cuasi-empirismo. A mí la expresión cuasi-empirismo no me gusta porque me resulta confundente. De todas formas es otra explicación de por qué se habla de evidencia, porque si tú defiendes que la matemática tiene una metodología cuasi-empírica, pues quieres decir que hay hipótesis que se plantean y que se testan en función de sus consecuencias cuasi-empíricas, ¿no? Esto Lacato, nuestro amigo Lacato fue el que puso de moda la expresión. A mí no me gusta esa expresión, pero bueno, pero la idea está muy generalizada. Si incluso Gödel aceptaba esa manera de pensar, o sea, Gödel es un platónico sofisticado precisamente porque acepta que, a pesar de que hay una base fundamental de carácter platónico para los principios de la matemática, aún así nos vemos llevados a buscar complementaciones de las teorías de carácter más hipotético, más conjetural. Uh-huh. Y bueno, con lo cual la cosa está muy extendida.
sigue habiendo defensores de puntos de vista muy objetivistas, pero la verdad es que yo sospecho que es gente que no está, que piensa demasiado solo en los números naturales y la teoría de conjuntos vista de una manera muy objetivista, como si un poco olvidándose de todos estos problemas que yo he querido hoy poner sobre la mesa, ¿no? Y entonces tiene una imagen ingenua de la situación. Y la segunda pregunta, ¿qué partes de la ciencia empírica serían las que podrían servir ahora de apoyo? Ah, la cuestión de ahora mismo. Bueno, no sé, ya me gustaría saber más, pero por ejemplo, se ha desarrollado mucho la matemática discreta en los últimos tiempos, precisamente al hilo de un montón de cuestiones que vienen de las ciencias y de la computación. Y en general hay muchísimos campos en los que hay mucha interacción entre matemática y física, por ejemplo. Se habla mucho de si ciertas ramas de la geometría muy avanzada son física o son matemáticas. Todas las cosas que... no sé si te suena el famoso Witten, ¿no? El padre de las ideas que se consideran más potentes en relación con cosas estas de cuerdas, supercuerdas y demás, donde ahí en realidad están pensando en física y están desarrollando ideas para la física, pero están obligando a desarrollar nuevas matemáticas, o los matemáticos lo ven como una aportación a las matemáticas, y hay muchas interacciones de ese tipo. En todo el campo de la geometría está lleno, yo creo, de cosas de este tipo. Pero vamos, ya me gustaría a mí poderte contestar mejor, porque me gustaría conocer... Charla. No, pero me conozco poco. Además, están tan enormes. No sé si tú tienes alguna idea, cosa más que aportar sobre... ¿En ese terreno? Sí, en ese terreno. Es que poca cosa, por eso. Estoy de acuerdo contigo en el sentido de la matemática discreta. Luego, von Neumann, que es el último que has citado, también se mueve, desarrolla lo cuando deja la teoría de conjuntos, bueno, la deja, en el sentido que tú lo has dicho, se mete, inaugura, digamos... Ah, un montón de cosas. Un montón de cosas que en los que también se desarrolla la matemática cuántica, en el sentido de... la interacción. Quiero decir que la mente que aprende también bastante, genera entropía, ¿no? Entonces es muy empírico. Sí que pasa de la matemática en el sentido filosófico, bueno, más abstracta, no filosófica, sino más pura, como decías tú, a la matemática casi de pegada a la naturaleza, no en el sentido de Kronecker, pero, sí. Pero casi. Y luego seguramente hay campos muy importantes en la matemática que nunca han dejado de estar muy contaminados, claro, de todo lo de ecuaciones diferenciales, claro, muchas cosas, ¿no? La topología, que son los métodos cualitativos de la resolución de ecuaciones diferenciales, y todas las matemáticas de la física han estado ahí sin parar. Siguen estando. Muy bien. Pues si no hay ninguna cuestión más, sí me gustaría hacer un comentario con respecto a lo de la paradoja de Van Aktaski que comentabas, y es que sabiéndolo, no sé por qué seguimos con los recortes todavía, porque podríamos es que la gente sacar de un guisante, usa métodos muy primitivos, ¿no? si no había para todos. En fin, con este... Por cierto, que es una explicación matemática de la multiplicación de los panes y los peces. Exactamente, y los guisantes, ¿no? Es interesante, ¿eh? Pues con este toque optimista abandonamos la grabación y nada, damos otra vez muchas gracias a vosotros.